Muy buenas tardes, bienvenidos a Cifras y Letras. Me gusta mucho la palabra que inicia, que abre hoy el programa. Es un bonito término si sabemos ver en él la referencia a la riqueza cultural que puede surgir de la convivencia, la igualdad y la tolerancia. Es un término sonoro, precioso, mestizaje. Me comentaba hace un momento Saskia, una de mis queridas compañeras, que una de las modelos más famosas en estos años noventas que estamos viviendo, 93 en este caso, pues es una modelo que es de padre peruano indio, como diría Colón en su tiempo, eso creía él, que estaba en las Indias, auténtico, y madre danesa, o al revés, pero vamos, que la chica ha salido preciosísima con unos, en fin, de las más cotizadas, morena con ojos azules, una cosa jorrascas, bueno, un bellezón. Hablemos de mestizaje y lo hacemos porque es un término que acaba de incorporarse al castellano, mestizaje, así que hablemos de ello con Irene Mora y con Octavio Iglesias, si les parece. Buenas tardes. Buenas tardes. Diccionario en mano, Irene, bueno, mano no que pesa mucho, pero sí a tu lado, así que cuéntanos qué dice el diccionario sobre ese término. Sí, lo hemos mirado antes. Bien, pues mestizaje lo define como el cruce de diferentes razas y el conjunto de individuos que resultan de este cruce. Y el término hace referencia también a la mezcla de diferentes culturas que da lugar a una nueva. Claro que sí. Y el origen del término, en este caso Octavio Iglesias, ¿alguna referencia? Pues mira, lógicamente mestizaje procede de mestizo. Y mestizo tiene su origen en el latín, pero en un latín tardío, aproximadamente en el siglo IV o V después de Cristo. Y su significado tenía, y mantiene todavía en parte, el de mixto, mezclado, términos semejantes a estos. Bueno, pues yo creo, mis queridos expertos en el programa, que están siempre atentos a lo que hacen aquí nuestro público pensador y los dos pensadores que compiten para ganar el programa, que hacía falta una música mestiza, claro que sí. Como la buena rumba de Gato Pérez, un hombre que murió cuando estaba en pleno momento de creatividad. Nos dejó Gato Pérez, pero su rumba se mantiene, como los grandes artistas, pues nos dejan en herencia, en este caso su voz, su música, su estilo. Él supo captar los momentos vitales, las secuencias vitales más secretas de Barcelona, por ejemplo. Gato Pérez nos acompañará pues con su rumba, esa música mestiza magnífica aquí en Cifras y Letras, para animarles un poquito, para que penséis a gusto, así, con ritmo y con garbo, y no estéis alicaídos, que no lo están. Teresa Andújar, José María Cuenca, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Teresa Andújar, ya, fíjate, José María. Hueso duro. Hueso duro de roer, ¿eh? Ella tan...